Ante los desórdenes y aglomeraciones que se registraron el pasado día sin IVA en Cali, la alcaldía definió nuevas medidas para este viernes 3 de julio, cuando se cumplirá la segunda jornada de descuento. Cindy Rodríguez nos cuenta cuáles son las estrategias. Hola, buenas tardes. Pues les voy a contar primero sobre los horarios, porque se ha definido que los establecimientos comerciales tengan sus puertas abiertas de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero a diferencia de la jornada sin IVA anterior, este viernes sí habrá pico y cédula. La medida se va a dividir en dos partes. La primera parte del día van a tener la oportunidad de realizar compras las cédulas que terminen en número impar, y la segunda parte los números pares. De esa manera, dice el alcalde, todos los caleños quedan habilitados para realizar sus compras. Sin embargo, el llamado es a que adelanten esta jornada con responsabilidad. Que de 6 de la mañana a 2 de la tarde van a ingresar las cédulas terminadas en número impar. 3, 7, 9, 1, números impares, 5. Son las cédulas que entrarán de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 2 de la tarde a 10 de la noche, las cédulas pares. 2, 4, 6, 8, las cédulas pares, para que de esa manera nosotros podamos tener una reducción de la aglomeración. Y el llamado del alcalde es también para comerciantes y empresarios. Ha dicho que si en los establecimientos están incumpliendo las medidas de bioseguridad, no solamente van a cerrarle los locales, sino que también van a tener que enfrentar multas de entre 300 y 400 millones de pesos. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.